Siempre que es sobre qué va a ser, sobre AliExpress. Bueno, de momento solo me han llegado dos paquetitos, pero no os preocupéis porque según me vaya llegando más paquetes, los vamos a ir abriendo en este mismo vídeo. Vamos a empezar primero con este paquetito. Por cierto, no sé cómo se escucha el sonido, porque el micrófono se me ha quedado sin su funda protectora y como siempre va a estar el sonido de la bomba, como siempre, y hasta que no nos cambien los bidones y el agua de la casa, ese sonido va a seguir ahí. ¡Oh! ¿Qué es esto? No. Yo pedí una funda para el sillón, unas que son largas. Pero, ¿en serio? No sé si se dan cuenta lo que yo quería pedir. Era una cosita que es como, qué sé yo, es así y es un poquito menos, ¿vale? Pero ha llegado como que un montón de grande, ¿no? No sé cómo va a quedar esto. Bueno, pues esto es para el sillón, ¿vale? Lo más seguro que os ponga alguna imagen o no, total, si se ve, pues no. Lo que sí os puedo decir que el tacto es como curiosamente también aterciopelado. No creo que se vea, pero es como aterciopelado. Es todo muy curioso porque casualmente todas las fundas que me están llegando están viniendo aterciopeladas. El siguiente paquetito que tengo por aquí va a ser este. Pero este va a estar muy complicado de abrir. ¿O no? ¿Esto qué es? Si esto parece otra cosa. ¡Qué miedo! Vamos a poner un primer plano de esto. A ver qué es. Es que yo no sé qué es esto. No sé si se dan cuenta ustedes. ¿Esto qué es? No entiendo nada. ¿Pero qué? Pero, ¿y por qué esto se está alargando? ¿Esto qué es? Pero yo, bueno, estoy un poco en 33 porque por lo visto yo supongo que habré pedido esta cosa que se está resbalando y no sé muy bien para qué es esta cosa. Es así como viscoso. Me recuerda cuando era niña a una cosa que compraba.
y era así, lo que al tacto está bastante fresco. Sus colores son muy bonitos, a lo mejor esto es para niños, ¿no? O a lo mejor será para recoger las partículas de la mesa o algo, no tengo ni idea. No obstante, de todas maneras voy a mirar en mi AliExpress para ver qué es esta cosa y para qué sirve. Bueno, chicos y chicas, como ven, hoy me ha llegado 1, 2, 3, 4 y 5 paquetitos y vamos a empezar a abrir este de aquí. Como bien dije ahora mismo en este vídeo, bueno, la bomba va a seguir sonando y no la voy a quitar. Ahí tenemos a nuestro señor. Bueno, y me han llegado estas pinturitas, ¿vale? Me ha llegado 1, 2, 3 y 4, y se me está poniendo la cámara borrosa porque mi gran amigo Pollo está controlando la calidad. Mira. Este, quítate, señor. Esto está todo manchado. Bueno, pues está todo manchado. Asqueroso, no puedo tocar esto. Corto un momento. Y alcohol. Bueno, una vez que estamos ya aquí limpiando, ¿vale?, toda esta porquería con alcohol, voy a ver si puedo. Es que no sé qué ha pasado. Uf, por un momento me había entrado la marimorena, porque es que me da un pelín de asquillo tocar esto. Y está muy bien cerrado. Bueno, pues ahí está. Este color tan raro. Este es uno. De aquí es otro. Están todos muy bien. Dios, qué bonito. Mira qué bonito es este, ¿eh? Está precioso. Este sí me gusta. Luego el 5229, que no sé cuál es. ¿Esto qué? ¿Se parece otro igual que el primero? No, es que este tiene como puntillos o brillantina. El primero, que estaba todo roto, era el 5213. El segundo que enseñé era el 5231, ¿no? O al contrario, me he hecho un lío. No se fíen. Bueno, el último es este de aquí, es el 5116. Y se ve en negro. Y tiene como puntitos. Pero no creo que se vaya bueno, a Bueno, no importa. Apreciar. Mira qué bonito, mirad. Precioso. Vamos con el siguiente paquetito. Oh, y el gato se me ha puesto encima de los paquetes. Bueno, no pasa nada. Vamos a abrir este paquetito. Vamos a mover un poquito la cámara. Que yo como siempre pongo una luz aquí y otra vez me da la sensación de miedo. Bueno, pues tenemos este paquetito por aquí. No sé cómo se va a escuchar el volumen. Siento mucho si a lo mejor se está escuchando o súper mal, porque ya sabéis que el micrófono lo tengo roto por aquí y no sé cómo se escuchará. Ja. Voy a coger a este vendedor, ¿vale? Y le... ¿cómo lo puedo explicar? Me gustaría meterle a este vendedor unas clases de hostias. Que estaba deseando que me llegasen los pedidos para criticar este vendedor. Que todos estos paquetes que me ha llegado hoy seguro que es de él. Porque es un chino muy malo, muy perro y muy malo, ¿vale? Porque yo solamente quería dos rosas
y dos verdes, ¿vale? Para el cambio que voy a dar en este salón. Pues bien, pedí, si queréis el pedido, uno verde y puse aparte dos azules y uno rosa. Bueno, en fin, total, tenía que haber pedido dos rosas y dos azules. Pero sin querer, hice dos pedidos aparte. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Cuando pedí uno aparte, este sí me lo envió. Pero cuando pedí dos, o sea, el segundo pedido con varias de estas fundas, me dijo, tienes que pagar un pedido adicional. Y yo, la verdad que era un pedido bastante económico y lo elegí entre muchos otros por lo económico que era. Y que a última hora este vendedor me dijese que tenía que pagarle un extra, pues no lo veía lógico, porque yo tenía muchos más vendedores en los que elegir y no estaba dispuesta a esto. Total, consulté en un grupo que hay de Facebook sobre lo que me había pasado y me aconsejaron las demás, no pagues ni un duro más porque... ¿Por qué no? Es que si yo quisiera haber pagado más, fuera buscado otro comprador, otro vendedor con otras características u otras cosas, ¿vale? A mí no me fuera importado pagar más, pero haberlo sabido con antelación. Eso para mí fue como mira, lo voy a poner barato en AliExpress para que tú me elijas a mí y un montón de personas y cuando lo compras, ¡pam!, te meto al hachazo. De hecho, creo que le di más comentarios de más personas que habían dicho, pretende que le pague después más gastos adicionales, y esto a mí no me gustó para nada. Total, como vi que no me lo enviaba, pensé, ¿será que si compro más de un producto en el mismo pedido, si piden gastos de envío? Total, que esto me los mantuvo ahí, sin enviar, y el que había pedido con una sola funda, puso como enviado. Entonces yo dije, ¿será que tengo que hacer más pedidos de una sola unidad y no hacerlos juntos? Pedí uno de uno, pedí otro de otro, pedí todas las fundas uno por uno. Total, cuando voy a darme cuenta, ese chino tan malo esperó al último momento, porque en el que tenía todo conjunto, que tenía montones de fundas en uno solo, que fue el que me pidió los gastos de envío, como yo vi que se estaba acercando el tiempo de que se acabase, pues le di a ampliar un montón de días más. Pues este pedido, el chino me lo retuvo un montón. ¿Será para que yo hiciera otros pedidos más de esto por unidad? Total, que al final me hizo pedir un montón y en el último momento va y me envía esto. Y yo estaba cancelando una y otra vez el pedido más grande que tenía con un montón de funda y cancelándolo. Digo, no lo quiero, porque lo voy a pedir de uno en uno. Digo, así. Deja que me lleguen los paquetes que te vas a cagar del comentario tan negativo que te voy a dar. Vamos, es que para mí fue horrible. Encima que pretende que le pague gastos de envíos extra, encima me deja hasta el último momento. Quiero cancelar y no me lo permite. Venga, hombre. Esta a mí me ha parecido una verdadera faena. Y a ver la calidad. Puro saco. Mira qué tieso. Esto ni calidad ni nada. Esto me viene uno de mis gatos. Y vamos. Y se lo zampa vivo. ¿Tú crees? Está tanto lío para esto. Horrible. Así que esta compra ha sido un completo fracaso. ¿Qué te apuesta que todos estos pedidos? Míralo. Es que es el mismo. Todos estos pedidos. Es que me tira. El siguiente pedido. Venga. El siguiente paquete. Me ha hecho comprar un sinfín de fundas. Y espérate que todavía no me ha llegado el que me viene todas las fundas juntas. Espérate que seguro este también va a ser. Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo mato?
Los tuve que pedir todos por separado. Y hasta por pedirlos todos por separado, ¿vale? Que yo quería dos rosas y dos verdes, aún pidiéndolos por separado, me hizo que quería que pagase los gastos, otros gastos de envío extra también. Me los quería parar todos. Mira, al final me envió hasta este. Y ustedes dirán, pues mira, pues si tienes ya los que querías, dos rosas y dos azules. No. Aparte de todos los ruidos que hay aquí, que se está escuchando la bomba, que se está escuchando los loros gritando por un lado, las ninfas volando por otro, me estoy poniendo enferma. ¿De ves lo que me ha dicho esto? Porque en realidad, no, si fuera tenido dos rosas, dos verdes, pues digo, pues vamos. Pero es que todavía no me ha llegado el paquete grande donde me hizo pedir a este hombre un montón de fundas. Y encima, me habrá yo qué sé lo que habré hecho, la verdad, yo no sé. Pero todo esto viene a consecuencia de que ese hombre, en el primer y único pedido que le pedí un montón de fundas, no me la ha querido enviar. Estoy segura que me va a enviar dos rosas más dos azules más, todo junto. Aparte de todo esto, ¿qué hago yo ahora? ¿Me pongo a vender todas estas cosas por internet? Este vídeo lo voy a catalogar como faena total. Nada, error. Este ha sido la peor compra, creo, de todo AliExpress. Bueno, aparte de que una vez compré hace mucho, que sí me vino roto. Bueno, me han venido muchas cosas rotas, pero la peor, que no quería que me viniese roto, fue una figura egipcia, que ya ese tema lo voy a quitar, que me llegó una figura, venía, era una pareja, hombre y mujer, y la mujer me vino con todo el brazo roto. Claro que al final me devolvió la mitad del dinero, pero luego él no me vendía la mujer, sino me hacía comprar otra vez el juego entero. Entonces, en fin, que a veces la gente dice, mira, pues por lo menos te devolvió el dinero. Sí, pero es que no me sirvió de nada porque lo tengo incompleto, a la mujer rota. Mañana mismo la tengo que tirar a la basura porque tiene todo el brazo roto. De tenerlo guardado para que me lo arregle mi pareja, resulta que hasta los pies se la han roto. Así que a la basura y punto. Lo único mejor, sinceramente, este pedido ha sido esto, y encima es que ha venido roto. O sea, ha venido todo desparramado. En fin, que... Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver mis vídeos, aunque algunos vídeos no me traigan lo esperado, pero para esto son los vídeos, sinceramente, para aprender qué vendedor comprar y qué vendedor no comprar. No sé si poner el link de este producto, ya que pues te toca bastante los... Yo igualmente os doy las gracias por ver mis vídeos y de esta manera poder hacer un balance de dónde poder comprar y de dónde no. Yo, como siempre, estaré muy agradecida porque vean cada uno de mis vídeos. No olviden que esto me ayuda muchísimo, y no olvides hacer clic en los anuncios, ya que eso me puede ayudar a estar a que YouTube me ayude económicamente, y parte de los beneficios me gustaría cogerlos para ayudar a animales sin hogar. Muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos, como siempre, en mi próximo vídeo, como siempre. Chao y hasta pronto.